Bien. Paso a paso, muchas gracias a vos. Bueno, nosotros estamos ahora hablando con Silvina Cernute, que es la cara visible y la encargada, como decía Luciana, de esta campaña de ayuda humanitaria que hace Conciencia Solidaria. ¿Cómo está Silvina? Muy bien, gracias. Acá trabajando mucho. Por suerte, podríamos decir que la gente está respondiendo eh, a, a este llamado, ¿no? A este llamado en principio en conciencia y en segundo en, en acción. Eh, poder este, canalizar cosas que la gente está necesitando y poder trasladarlas al, a ese lugar que está pidiendo ayuda. Eh, igualmente siempre hay algo más para poder este, asistir, siempre hay un lugar más, una persona más, una familia más, eh, un tiempo prolongado de asistencia a determinadas personas, aquellas personas sobre todo que han perdido absolutamente todo. Entonces provisoriamente por ahí eh, tienen un lugar donde vivir en la casa de algún familiar, algún vecino, algún amigo, pero a esas personas hay que asistirlas en el tiempo también, ¿no? Proveyéndolas de diferentes cuestiones. En primera instancia, siempre lo que se pide es alimentos no perecederos y que hoy por hoy es lo prioritario en la lista de necesidades que figura en el Facebook y es lo que estamos también trabajando a través de las redes y los diferentes contactos que tenemos. Y eh, en segunda instancia también lo que es, bueno, podemos hablar de agua potable, eh, cloro, lavandina, eh, colchones, frazadas, y sigue una otros ítems ¿no? de listados de necesidades que después vamos a retomar. Pero lo importante es esto, que también retomo lo que dijo Luciana, ¿no? A veces, al principio se acuda a estas situaciones, la gente responde, ciertos organismos responden. Pero pasado un tiempo es como que empieza a, a quedarse en el olvido por una cuestión, por la otra, sigue, eh, digamos, una situación de que es retirada un poco de los medios de comunicación y va decayendo eh, la ayuda de las personas y por ahí no se dan cuenta de que, como mencionábamos antes, hay situaciones puntuales que hay que darle una colaboración, una asistencia y un acompañamiento en el tiempo. Para ello este hacen dos cosas, ¿no? Porque no solamente es la tarea de acopiar lo que llega de diferentes lados, y sabemos que diferentes organizaciones, como lo comentaban, están en este trabajo sinérgico de poder eh, este, canalizar la ayuda a través de conciencia solidaria, eh, asociaciones que vienen desde diferentes provincias, ¿no? Pero también se hace un trabajo conjunto de relevamiento que sería bueno eh, también informar a las personas de algunas zonas que también se está receptando, ¿no? Este relevamiento de ver que ciertas comunidades, qué es lo que se necesitan, ¿no? Para ello vamos a pasar obviamente tu contacto, pero estaría bueno que nos comentes esta tarea, sí. Sí, eh, desde la ONG se está haciendo un relevamiento y obviamente abrimos las puertas eh, para aquellas zonas que están necesitando algo puntual, eh, entonces a través del contacto que figura en el Facebook. ¿No? números de teléfono, como también hay otros, eh, dentro de la ONG, otras mm, formas de contactarnos para poder solicitar ayuda en diferentes provincias también. Eh, Solicitar, bueno, eh, el pueblo, el paraje, la comuna donde yo vivo pasó por tal situación, hay 5, 10, 30 familias que están en una situación sumamente precaria, necesitamos esto y esto y esto y nosotros vamos a tratar de asistirlos en la medida que podamos. Para las personas de acá, de Punilla Norte, de Capilla del Monte, de la Cumbre, de la gente que nos está viendo en este momento a través de Gracias de, de Canal 11, nos gustaría saber la dirección a la cual pueden traer estas donaciones. Bueno, la dirección es en Capilla del Monte, la calle es Corrientes 807, Corrientes y 12 de octubre. Pato. Y los números telefónicos que salen en el Facebook, hay dos números telefónicos con los cuales se pueden comunicar también. Bueno. Y también este, decimos que va a ser retransmitido por el, por el canal que emite un programa que se llama La Paja del Trigo, que, que se da y que se ha realizado desde la ONG, y este, desde ahí a sus 184 repetidoras llegarán y replicaremos esta información. Les damos muchísimas gracias a las dos. Este, seguimos entonces en tarea. Si quieren algo que comentar, algo que decirnos. Eh, nos gustaría comentar que están trabajando en conjunto las diferentes provincias donde está la ONG. A su vez, cada provincia ha hecho contacto no solo con ciudadanos comunes, sino con al, algunas instituciones, algunas organizaciones. Y quisiéramos mencionar puntualmente de, de Buenos Aires que está el Club Fiorino Argentino Solidario el cual ha enviado una cantidad de alimentos no perecederos y está trabajando en eso en conjunto, como así también la ONG Amigos de Escuelas Rurales, que también colaboran en trasladar eh, donaciones. Eh, también ha colaborado el, algunos Rotary Club de Buenos Aires, como también acá el Rotary Club de Capilla del Monte. Bueno, muchísimas gracias chicas. Nosotros seguiremos en contacto con Conciencia Solidaria, viendo cómo sigue esta tarea, que como decía Luciana y como decía Silvina también, es para largo y se trata de poder construir, en cierta forma, mayor conciencia en el pueblo, porque esto nos compete a todos. Muchas gracias.